Bien, resumen del partido. Kery Vargas dirigía el encuentro. Bolívar que volvía o quería volver a ganar en casa ante su público tras su gran actuación en Copa Libertadores. Patito Rodríguez partiendo como titular, volviendo de sanción, picaba el balón. Y Raúl Olivares, una de las sorpresas que tuvo la alineación de Alberto Illanes controlando. Disparo de Andrés Llano, que pasaba por debajo de la barrera. Fácil para el portero Carlos Lampe. Ojo con el 24 porque va a ser protagonista. Miguel Villarruel llegando por el costado, sacando el centro. Llegaba en posición inmejorable el Carmelo Algarañaz, pero se pasaba de la línea del balón, no impactaba. La ocasión más clara que tuvo el conjunto de Bolívar en la primera mitad. Balón profundo para Calicho, gran pase este que había salido de los pies de Raúl Castro, pero Calicho que se encontraba con la oposición de Sagredo. No sería la primera ni la última ocasión donde podría filtrar pases el bueno de Raúl Castro. Así finalizaba la primera mitad del conjunto de Universitario, que buscaba la primera victoria ante el conjunto de Bolívar. Había caído en las cinco anteriores. Esta chance de Ramiro Vaca, que había ingresado al campo, que terminaba estrellándose en el travesaño. Y después el que no podía darle dirección era Ventaverri. Trataba de apurar el conjunto de Bolívar en la segunda mitad con cambios para llevarse los tres puntos. Ahí la imagen de Ramiro Vaca. Vemos, bajaba pesadamente Olivares, que movía el balón. Intentaba ganar profundidad Roberto Fernández. La robaba Héctor Cuellar, que lo tuvo a mal traer en todo el partido. No solamente controla, suelta el pase filtrado. Y Andrés Llanos, que simplemente acomoda el cuerpo y saca el disparo para dejar fuera de acción al portero Carlos Lampe, instalar la sorpresa para colocar el primer gol del partido favorable al conjunto de Universitario. Volcado en ataque, pero sin demasiada claridad para el conjunto de Bolívar. Ramiro Vaca para Hervías, otra de las variantes. Poveda, que también estaba, pero ahí el anticipo del portero Raúl El Olivares, evitando mayores daños. Vemos la repetición y la buena respuesta del portero. El gol de Cuellar, que había llegado al minuto 59. Otra vez el centro del Español. Y Vila, que en su intento de despejar cometía la mano. Y no fallaba, como no ha fallado en todo el torneo en penales el conjunto de Bolívar. Y Poveda marcaba el gol del empate. No tendría tiempo para más. Primer partido que Universitario no pierde ante Bolívar. Reparto de puntos.